Ya está con nosotros, como todos los jueves, Francisco Abundis, director de la firma Parametría. En esta ocasión hablaremos sobre la opinión de las personas en torno al certamen de belleza Miss Universo. Muy buenos días, bienvenido, Francisco. Buen día, ¿cómo estás, Irma? Pues mira, yo creo que siempre en este tipo de preguntas ahí se compromete un poco la opinión sobre qué consideramos de un certamen como este. Ahora México pasó a ser muy visible o pasó a ser un tema para nosotros. Hubo algunas declaraciones alrededor de este certamen de qué es lo que implicaba. Primero hay que decir que como fue dada la noticia y bueno, dada tal vez la necesidad que tenemos de validar algunos de nuestros éxitos fuera del país a nivel internacional, pues fue una noticia muy difundida. A nivel nacional, 4 de cada 5 mexicanos se enteraron de este evento, lo cual para el periodo tan corto de tiempo que ocupó es relativamente alto. Entonces sí se ve que es una, digamos, tiene alta visibilidad para los mexicanos. Como vemos, esta es una medición nuevamente a nivel nacional, 82%, un poco más de 4 de cada 5, dijo que sabía que no solamente de la existencia del certamen, sino que habíamos ganado, ¿no? Ahora, sobre la controversia de cómo se le puede considerar a este evento, qué es lo que se valora en la mujer, es muy claro que la mayor parte de la gente cree que se valora a la mujer de manera íntegra. Hubo algunas declaraciones de algunos funcionarios de institutos de la mujer, ¿no?, que sugerían que esto era un concurso que valoraba solamente los aspectos físicos y que esto era en detrimento de otras capacidades o otros atributos. Pero la población piensa diferente, ¿verdad? Ahí vemos en la gráfica. Así es, ¿no? Cuando se les pregunta qué es lo que se valora más, si se exhibe a las mujeres como objetos sexuales o se resalta la belleza de la mujer, claramente el 90%, ¿no?, prácticamente 9 de cada 10, diría que es un tema más de estética y de belleza que simplemente como objetos, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Lo interesante empieza después. ¿Qué es lo que piensan los hombres de las mujeres o las mujeres de los hombres sobre, digamos, en este caso lo medimos respecto a las etapas de cada concurso? Sobre todo porque es interesante qué piensan los hombres o qué piensan las mujeres, pero más cuando se le pregunta a una mujer, ¿qué crees que piensa el hombre? Así y viceversa, es, ¿no? Así es, y eso si lo comparamos con lo que fueron los datos reales. Esto puede ser una manifestación de lo que cree una parte del género del otro, ¿no? Entonces, se preguntó concretamente cuál de las etapas pensaba que había gustado más: traje de noche, traje de baño, traje típico del país. Esto es lo que piensan los hombres, propiamente de los hombres, y luego de las mujeres. Aquí es importante tener datos en perspectiva que no los vamos a mostrar aquí. En realidad, a todo mundo lo que le gustó más fue el traje de noche, cerca del 43%. El traje típico, luego vendría el traje de noche y hasta el final el traje de baño, con diferencias de género de solo 10 puntos. Uh-huh. Esos son los datos factuales. Digamos, en el traje típico es 43%, un poco más a las mujeres que a los hombres. En el traje de noche, un poco más a las mujeres que a los hombres, por 10 puntos, y el número factual es 32%, y solamente 18% le gustó el traje de baño. Pero esto es lo que piensan las mujeres y los hombres respecto al otro. Como vimos en el anterior, 75% de los hombres cree que a los propios hombres les gustó más el traje de baño, y en el caso de las mujeres, 85% cree que a los hombres les gustó el traje de baño. Y luego cuando vemos respecto a las propias mujeres, todavía son más las que creen que es el traje de noche el que gustó. Nadie cree que sea el traje típico lo que gustó más. Entonces creo que esto habla un poco de nuestros propios prejuicios o de nuestras propias visiones del otro. Es un ejercicio simplemente para mostrar cómo nuestras relaciones de género tienen que ver mucho con nuestra idea del otro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días.